Llega la mayor fiesta de Paysandú. Del 8 al 16 de abril nos encontramos todos a disfrutar de la edición 52 de la Semana de la Cerveza. Viernes 14. La Abuela de Santiago, la Ricardo, 11 Tiros, Buitres y el Cuarteto de Nos. Otra perra traicionera. Sábado 15. Katherine Bernies, Cuarteto Ibirapú, Tito Mendaro y Abel Pintos. Domingo 16, gran sorteo de la rifa de la fiesta y actuación de artistas sanduceros. Paysandú te espera. Semana de la Cerveza 2017, la fiesta de los sanduceros que une a los uruguayos. Sí, la verdad que, bueno, históricamente el bus turístico organizado por la gente de Imagina ha tenido una participación altísima de público. Este año no es la excepción, o sea, desde que se empezaron a entregar los boletos ya el lunes pasado, se agotaron realmente, se han ido como agua realmente. Y la verdad que es una semana donde también pasa con este bus y con otras propuestas que seguramente ahora estemos comentando, pero es una semana muy especial donde muchos sanduceros hacen turismo en su ciudad. Es muy alta la participación de gente de la ciudad que se anota a participar en este bus, además de ser un circuito donde se brinda realmente mucha información y en muchos casos mucha información relacionada con la identidad de Paysandú, ¿no? Porque se recuerdan personajes o momentos o anécdotas que realmente son enriquecedoras. Y es una manera entretenida porque, bueno, lo hacen actores de Imagina que realmente hacen vibrar al público que participa porque se vuelve una cosa interactiva, sumamente entretenida, donde además de llevarse la información uno se lleva un buen momento compartido en familia. Sí, la verdad que una propuesta en este caso fueron algunos circuitos armados desde la Dirección de Turismo, donde, bueno, en realidad un poco la apuesta es lo que tiene que ver con nuestra marca turística, que es ese Descubrir Paysandú, que es una invitación más allá a los turistas, también a los sanduceros, a que empecemos a circular y a conocer todas las bellezas y todo el potencial turístico que hay en el Paysandú, que realmente es mucho. Como circuito específico esta Semana de la Cerveza, nosotros organizamos en conjunto con el apoyo de la Dirección de Promoción Social, que nos brinda el servicio del ómnibus, el traslado de los pasajeros, circuito de la estación Queguay, para nosotros la estación más linda del país, ubicada en el pueblo de Lorenzo Jeires. En esta ocasión, tanto martes 11 como jueves 13, hemos llenado los dos ómnibus para este recorrido. Lo mismo nos pasó con Meseta, donde habíamos en principio organizado un circuito el día sábado, que tuvimos que poner otro día más para el día domingo, porque realmente se agotaron rápidamente los boletos. Después el circuito que recorre los lugares de los iracundos también tuvo dos salidas, tanto martes como jueves, con muy buena participación de público, sobre todo el día jueves. También en todos los casos donde prevalece el ciudadano local que se prende a conocer la ciudad y distintos fenómenos históricos, culturales de la ciudad en esta semana. Y después también decir que una propuesta totalmente innovadora de este año que hemos organizado en conjunto con el Club Amanda de Jay Pegua, de paseos en canoa por el río, que realmente ha tenido una muy buena participación también en estos primeros días. Para los más aventureros, pero además también es una invitación, además de la aventura, también a descubrir el río, ¿no? Porque realmente Paysandú a veces, mucha de su población ha crecido un poco de espalda al río. Entonces la idea es un poco interactuar con ese precioso río de los pájaros. También está relacionado con lo náutico. Guichón realmente es un destino estrella en eso, porque la propuesta que brinda el Club Queguay Canoas con sus guías están muy relacionadas con el circuito de aventura, kayakismo, pesca,
allí en el río Quehuay, la flotada también por el río. Pero bueno, también es un poco abrir el abanico para que Paysandú se sume a ese tipo de turismo. Quichón realmente en general, más allá de lo que es el grupo de guías, es un destino que se ha consolidado, realmente se ha transformado en un producto muy atractivo para turistas que están llegando de muchísimas partes de la región y del mundo. Muchos medios de comunicación, en las últimas semanas tuvimos gente, medios de Maldonado, pero medios también internacionales. No olvidemos que hace poquito estuvo por allí Discovery Channel haciendo un especial para el corredor Pájaros Pintados en el área protegida. Creo que el área protegida precisamente es también un producto estrella, porque directamente relaciona o une a Guichón y a las termas como un destino, como un potencial importantísimo a nivel de naturaleza y que complementa la oferta termal, ¿no? Claramente, y todo el trabajo que vienen haciendo los guías. Pero además, volviendo al tema de la semana de la cerveza en sí, acotar también que hay otro circuito que viene funcionando muy bien también, con 4 años de trayectoria, el Camino Leandro Gómez sigue siendo un producto, una propuesta consolidada, que el Sanducero ya lo conoce, pero los turistas ya se están arrimando hace buen tiempo a hacer este recorrido por lugares de la Defensa. Otro recorrido que hemos impulsado con la gente de la cerveza Bimba Bruder, la visita guiada a la fábrica, muchísima participación de público, también mucha participación de público local. Yo creo que en realidad Paysandú, de repente muchas veces la gente es muy escéptica con el tema del turismo, pero yo soy un convencido de que el turismo en Paysandú hoy es una realidad. Es verdad que quizá nos falta todavía mucho culturalmente para hacer un clic e ir consolidando con mayor firmeza, por decirlo así, a Paysandú como un destino turístico, pero creo que uno lo ve en una semana tan especial como esta, con el público que anda en las calles, con la participación en los distintos circuitos, pero también con todo lo que tiene que ver la parte de servicio, con la hotelería colmada totalmente, la hotelería municipal en los centros termales, los 2 centros termales, la hotelería en Paysandú prácticamente al 100%, lo mismo con los alojamientos alternativos. Yo creo que esto es, sin duda, son todas buenas noticias, pero también que ayudan a los más escépticos de repente hacerle abrir los ojos para darse cuenta que Paysandú es un potencial turístico realmente importante y que está también en la sociedad sanducera adaptar este nuevo chip para satisfacer las demandas de los visitantes, ¿no? Tanto a nivel de servicio como de propuestas turísticas, ¿no? El intendente ha dedicado varias horas a este asunto. Yo diría que hemos trabajado mucho y bien en lo que teníamos que hacer ahora, diseñar una buena propuesta para esta edición 52 de la fiesta de la Semana de la Cerveza. Y eso lo hemos hecho bien. Me siento con la satisfacción de quien dice de haber cumplido. Los resultados dependerán de variables que no manejamos, entre ellas el tiempo, entre ellas la concurrencia de la gente. Quiero destacar el nuevo diseño del predio. Quienes lo han recorrido han notado seguramente algunos cambios importantes. Es una fiesta que ha aumentado la calidad. Eso es innegable, es inapelable. Es una mejor fiesta. Basta recorrer lo que es el patio de comida. La apuesta a los artesanos. María José, ¿cuántos artesanos hay? 90 y pico. De 4 países, ¿verdad? Estuve charlando con ellos, del Chaco, hay gente de Cosquín. Hay gente de Uruguay, de Argentina, de Brasil, de Chile. Es una apuesta enorme esta. Levanta la calidad. Merecemos una fiesta que eleve el nivel. Así que esos son nuestros objetivos y eso es lo que hoy ponemos a disposición de todos los sanduceros y la gente de la región. Es una oportunidad para aquel que no conoce, que conozca a Paysandú. El que haya venido y le haya gustado, que vuelva, que es una buena oportunidad para reencontrarse con nosotros. Quiero por último decir que esto es una fiesta de los sanduceros. Por eso hay que hacer lo posible con el esfuerzo público, con la palanca pública, para que la mayoría de los sanduceros la disfruten. Porque me gusta decir que una fiesta de calidad, pero para pocos, no es un buen negocio social. Así que la fiesta es de ustedes, sanduceros. A disfrutarla, que el tiempo nos acompañe y que la gente también. Muchas gracias.
padeció lentamente. Besé la bruma de junio, aire de mar en mi frente, ciudad abierta a mi suerte. Mira, esta movida, en realidad habemos muchos autos convocados que no estamos representando agrupaciones. Digo, tal vez se esté visibilizando a Queche y la gente lugareña como debe ser. Era lo que buscábamos, que se empoderaran del acto. También lo extraño que hubo es que con respecto a actos anteriores, que no hubo las diferentes escalas por los diferentes pueblos. Pudimos apreciar todos esos jóvenes, ¿no?, esos niños, liderando la cabalgata junto allí a Morgan en el medio de ellos. Creo que tú vas a tener la oportunidad de hablar con él. Está bien, lo hizo solo, fuera de protocolo porque se le venía la lluvia y él no dudó, sabía lo que él tenía que cumplir y enaltece mucho más su personalidad. Sí, también ese pasado que a nosotros nos llena de emoción porque fue Pablo Valdés que nos puso en el camino de nuestros ancestros. Y bueno, hoy trajimos un libro que fuimos recuperando toda esa historia, llevándolo al papel, y que contiene todo desde la llegada del hombre a América, pasando por nuestros antepasados indígenas y trayéndonos a hoy, a lo actual, a lo que existe y lo que heredamos.
Ya llega la mayor fiesta de Paysandú. Del 8 al 16 de abril nos encontramos todos a disfrutar de la edición 52 de la Semana de la Cerveza. Viernes 14. La Abuela de Santiago, La Ricardo, Once Tiros, Buitres y El Cuarteto de Nos. ¡Otra perra traicionera! Sábado 15, Catherine Bernies, Cuarteto Ibirapú, Tito Mendaro y Abel Pintos. Domingo 16, gran sorteo de la rifa de la fiesta y actuación de artistas sanduceros. Paysandú te espera. Semana de la Cerveza 2017, la fiesta de los sanduceros que une a los uruguayos. Illy M Fizzle on the track. Friday Flips number 6. Oasis, Wonderwall. Set outside tie. We talk my shit about the same. I'm sure you've heard it all before, but you never really had it down. Such a long way. Built a flame from a flicker. Stood back, claimed youngins, left the framework in cinders. I get it, but to me, there's a difference between us doing a different and abusing tradition. As generations shift, rebuilt it, and we thought gotta be about more than appealing to the core. Couple tall poppies broke glass ceilings for us all. Mine was high profile, some don't feel me anymore. Well, I still love it, and you can find me at the gigs that they're brushing. Their words say they're down for the scene, their act doesn't. The loud mouths always got by, keeping stubborn. Can't tell me nothing, I look at them like, where the fuck did the pride go? The result of their rise, but we did it in spite of years trying to open ears and minds. So young MCs gave up and left the scene behind. It's like today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have some. Acá la, el primer tramo, si hace, si puede, con un muchacho que viene por primera vez. ¿Cómo va la experiencia? No, hay mucho viento, no va a haber. Mucho camino rural, bueno. Muy bien, señora la maestra acá. Los recorridos que estamos haciendo, primera vez que veo los muros de piedra, la, los primeros alambrados. Muy bien, ¿es joven? ¿Cómo se llama? ¿Viene por primera vez? ¿Ya ha venido muchas veces? Muy bien, ¿cómo te llamas? Guillermo, me dijiste, bárbaro. Tacredo, el organizador. Con... Si no conoces, no asistís. ¿Cómo se llama? Soy español, estoy de visita en Uruguay. Ah, buenísimo. Sí, de allí. Gallego auténtico. Buenísimo. ¿Y este recorrido ya lo había hecho? No, es la primera vez que estoy en el país. Me encanta. Y antes de volver a España, pues quería visitar el lugar este que sucedió aquella tragedia. Mirá, subieron los cachorros. Salió de la matanza, de una vez, se puede. Aquellos años que ya estaban los terratenientes, como estaban los... Están un regreso ahí como algo de calle grandísima. Mi mamá era nieta de, claro, de una persona. Claro, claro. Llegaste a cierto lugar y ahí ya la visita. La tía de los Santana. Thank you.
Thank you.